Capítulo 2. Un mundo heroico. Izuku. Voz apagada. ¿Dónde diablos estoy? ¿Qué son esas cosas con cuatro ruedas? ¿Traen personas dentro? ¿Cómo es que están avanzando si no tienen algo que tire de ellas? Narrador. Esas y muchas preguntas estaban rondando por la cabeza del pelinegro, ya que no entendía lo que estaba viendo. Este solo se quedó mirando por un rato, apreciando todo lo que estaba pasando enfrente de él. Estaba sorprendido, aunque su cara no lo demostraba, pues todavía está procesando todo lo que pasó, pero después de seguir mirando empezó a caminar para encontrar respuestas de dónde estaba. Izuku. Voz apagada, este lugar es extraño, hay muchas personas, pero porque algunas de ellas tienen partes de animales o están deformadas, estos parecen experimentos fallidos de Orochimaru, aunque solo con verlos me doy cuenta que son débiles, por lo menos estos no tratan de matarme como los de él, eso es una ventaja, pero aún así me da curiosidad qué clases de habilidades tendrán estas personas, si las puedo llamar así. Narrador. El pelinegro seguía caminando mientras miraba a todos lados, viendo a muchas personas con características muy diferentes. Cada persona que pasaba alrededor de él, este lo examinaba con una gran velocidad para encontrarse con alguna debilidad, por si alguna de ellas tenía la brillante idea de atacarlo, ya que este, al no saber dónde estaba, no sabía quién era aliado o enemigo. Izuku. Voz apagada, todas estas personas son débiles, no hay nadie que pueda darme pelea, pero no por eso voy a bajar la guardia, mientras saca un kunai de tres puntas discretamente para que nadie lo viera. Narrador. Una explosión se generó enfrente, pero algo lejos del pelinegro. Eso generó que las personas que estaban ahí empezaran a correr desesperadas por el miedo que se generó, pero un pelinegro, en vez que correr, empezó a caminar al origen de la explosión, ya que quería ver quién está haciendo tanto alboroto. Al llegar pudo ver a cinco personas, cuatro rodeando a una de ellas. Héroe 1. Ríndete, villano, deja de causar problemas. Héroe 2. Estás bajo arresto por dañar a civiles, robar un banco y también por utilizar tu kirk ilegalmente. Villano. Cállate, estúpido, solo son una bola de idiotas. Si creen que me rendiré así como así, jajajaja, los voy a matar y luego me iré de aquí. Héroe 3. No te dejaremos, villano, te derrotaremos. Villano. Eso quiero ver, jajaja, dense por muertos. Narrador. El villano, que tenía característica de un tipo de toro bastante alto, casi 2 metros y medio, cargó contra los cuatro héroes, que pese a su tamaño era muy rápido, tanto que a dos de los cuatro héroes no les dio tiempo de esquivar, haciendo que estos recibieran el impacto de lleno, mandándolos a volar contra una tienda de autoservicio. Los dos héroes restantes que vieron eso se lanzaron contra el hombre toro. Uno de los héroes lanzó un golpe que impactó en el abdomen del hombre toro, pero este ni se inmutó. El hombre toro tomó el brazo del héroe, que lo golpeó y lo alzó para después estrellarlo contra el suelo con mucha fuerza, haciendo que el héroe diera un grito ahogado, ya que el impacto le sacó el aire. La otra heroína, que vio como su compañero fue estrellado, su cabello se volvieron cadenas de acero, para tomar un auto y lanzarlo contra el villano. Este, al verlo, solo soltó al héroe para atrapar el auto sin ningún problema. La heroína aprovechó eso para tomar a su compañero con sus cadenas y dejarlo en un lugar seguro. El villano, al verlo eso, solo sonrió y lanzó el auto de nuevo a la heroína. Esta logró verlo para sujetar el auto, pero el villano saltó cayendo atrás de ella para lanzarle un golpe, pero
esta logró cubrirse con sus cadenas, pero fue mandada a volar contra una pared. El villano se acercó mientras que en una mano tenía a su compañero, en la otra traía una parte del auto que había lanzado. Villano. Jajaja, vaya, estos son los héroes que me querían detener, solo son un montón de idiotas, jaja, pensaron que me podrían hacer algo ustedes, jajaja, ahora tú y tus amigos morirán. Narrador. El villano levantó la parte del auto para estrellarlo contra la heroína y esta, al verlo, solo cerró sus ojos esperando su muerte. Voz. Vaya, en donde quiera que esté siempre hay un idiota que perturba la paz de los demás y pone en peligro las vidas de los inocentes. Narrador. La heroína al abrir los ojos vio la espalda de al parecer un niño, pero también se dio cuenta que ya no estaba incrustada en la pared, y también vio a su compañero al lado de ella. Heroína. ¿Qué diablos pasó? ¿Dónde está el villano? Izuku. Allá está, mientras le daba la espalda y apuntaba a dónde está el villano. Narrador. La mirada de la heroína se dirigió a donde estaba el villano, pero al verlo se espantó por ver al villano, que estaba de pie pero con un agujero en donde se supone que está su corazón. Esta vio al niño que está enfrente de ella y vio como su mano izquierda está cubierta de sangre. Heroína. Tú lo mataste. Izuku. Sí, ya que vi que ustedes no pudieron hacerle algo, decidí darles algo de ayuda, pero para ser un toro su piel era muy blanda, vaya decepción, pensé que aguantaría por lo menos Michidori. Heroína. Pero eres un niño. Izuku. No deberías dejarte llevar por las apariencias, señorita, porque si lo haces, mientras se da la vuelta para verla y activa su Sharingan, podrías morir. Narrador. La heroína se asustó por ver la mirada del niño, ya que solo al verlo a los ojos podía ver su muerte. Izuku. No tengo intenciones de lastimarte, solo dime en qué territorio estamos y me iré. Heroína. ¿Te, territorio? Izuku. Creo que no me explique, dime en qué nación, territorio o aldea estamos. Heroína. Estamos en Japón. Izuku. ¿Japón? Nunca había escuchado de esta aldea, tal vez sea una nueva, no, si fuera una nueva estoy seguro que el tercer Hokage me hubiera avisado para ir a buscar información para realizar algún tipo de alianza con esta. Heroína. ¿Tercer Hokage? ¿Información? ¿Alianza? ¿Quién eres, niño? Izuku. Se me olvidaba que estabas aquí, en fin, vete y llévate a tu compañero a que lo traten, ya que tengo que buscar más información para saber dónde estoy, así que si me disculpas me voy, apagando su Sharingan. Narrador. Izuku estaba a punto de irse cuando unas cadenas se envolvieron para sujetarlo y volteó a ver quién fue el que lo atrapó y vio a la heroína. Heroína. No sé quién eres, niño, o qué es lo que buscas, pero acabas de matar a una persona y utilizar tu Kirk sin permiso, no puedo dejarte ir. Izuku. Así agradeces a quien te salvó la vida, vaya que eres una malagradecida, en fin, tendré que matarte a ti también. Heroína. Niño, si yo fuera tú no intentaría nada, ya que mis cadenas son muy resistentes y si intentas algo te apretaré con ellas. Izuku. Y si yo fuera tú no subestimaría a nadie. Narrador. Después de Izuku dijera eso, desapareció en un instante, dejando a la heroína confundida y asustada. Heroína. ¿Dónde? La heroína no terminó de hablar ya que le estrellaron la cabeza contra el suelo. Izuku. Le dije que no me subestimara, señorita, que conste que usted empezó, mientras levantaba la cabeza de la heroína para verla. La cara de la heroína está cubierta de sangre por el impacto, pero todavía estaba consciente. Ella vio al niño a los ojos para ver cómo los ojos de este cambiaban a un color rojo sangre. Esta, al verlo, se asustó, quiso mover sus cadenas, pero notó que estas estaban cortadas. Eso la asombró y la espantó al mismo tiempo. Izuku. Señorita, vi que su cabello era muy largo y no combinaba con su figura, así que me tomé la molestia de cortárselo un poco. Tranquila, no le cobraré nada por el corte, pero ahora es momento de que duerma. La heroína iba a decir algo pero fue muy lenta, ya que de nuevo su rostro fue estrellado contra el suelo, solo que esta vez con más fuerza, haciendo que ahora sí quedara inconsciente. Izuku. Voz apagada, lo siento señorita pero no quiero tener más problemas. Izuku se levantaría para irse, pero en eso esquivó unas púas que se dirigían a él. Este alzó su vista para tener enfrente a los dos héroes que fueron mandados a volar por el villano mitad toro. Héroe 1. Apártate de ella, villano, ¿qué fue lo que le hiciste? Izuku. Nada, solo vi que estaba algo cansada y la ayudé a dormir un poco, con tono sarcástico.
Héroe 2. Aunque seas un niño, estás bajo arresto por lastimar a una héroe. Izuku. Héroe. ¿Acaso me perdí de algo? Esta mujer es realmente débil para ser una héroe, no pudo matar a ese hombre toro así que yo lo maté por ella, pero esta héroe atacó así que solo me defendí, aunque debo de admitir que se me pasó la mano, solo que estaba algo enojado así que alégrense, no le jaré nada, solo me voy a ir por donde vine y ustedes lleven a sus amigos para que los curen porque él, señalando al héroe herido, está casi al borde de la muerte. Ese hombre toro realmente tenía mucha fuerza pero poca inteligencia así que adiós. Este se dio la vuelta para empezar a caminar, pero de nuevo tuvo que esquivar unas puñas. Héroe 2. No te dejaremos ir, villano, lastimaste a nuestra compañera y también asesinaste a una persona así que no te resistas, mientras relanzaba púas de sus manos. Izuku. Y si siguen molestándome serán tres personas asesinadas, mientras esquiva las púas como si nada. El pelinegro mientras se acercaba a los héroes, se movía con mucha agilidad esquivando los ataques ya que esquivar las púas del héroe solo era un juego para él, esto no se compara a su entrenamiento que tuvo desde pequeño. Héroe 2. ¿Cómo es que puede esquivar mis ataques con mucha facilidad? ¿Acaso tiene un kir de mejora física? Héroe 1. Yo me encargaré de él, mientras sus brazos se convertían en piedra. El héroe se lanzó contra el pelinegro para golpearlo, pero ¿por qué atacar a un niño con tanta brutalidad y sin mínimo de piedad? Simple, cuando ellos salieron de la tienda, vieron a lo lejos como el villano mitad toro era atravesado por el pelinegro sin ninguna pizca de piedad, así que delante de ellos no ven a un niño, sino a un asesino sin sentimiento. Vaya que tenían razón. El héroe lanzó un derechazo al rostro del pelinegro para dejarlo inconsciente, pero este ladeó la cabeza a la izquierda, haciendo que el puño del héroe pasara de largo. El pelinegro solo se movió a la derecha el héroe para después extender su brazo derecho mostrando su palma para que después dijera algo que solo el héroe escuchó. Izuku. Rasengan. Izuku impactó un Rasengan en el abdomen del héroe, mandándolo a volar contra una pared de un edificio donde este quedó incrustado y inconsciente. El otro héroe al ver esto solo se enojó y disparó una gran cantidad de púas aprovechando que Izuku está distraído. Las púas impactaron en la espalda de Izuku, haciendo que este diera un grito por el dolor y cayó al suelo inconsciente. El héroe solo sonrió ya que pensó que había vencido al villano. Héroe 2. Fiu, vaya, pensé que ese niño iba a hacer un problema. El héroe no terminó de hablar ya que una mano salió de la tierra atrapando uno de sus pies y este fue jalado abajo solo dejando la cabeza en la superficie, y después salió Izuku de la tierra. Izuku. Totón. Shinzansu no Jutsu, elemento tierra. Jutsu del doble suicidio decapitador. El héroe estaba asombrado ya que delante de él, está el niño que hace unos momentos tenía espinas clavada en su espalda. Héroe 2. ¿Cómo? Izuku. Debes de estar confundido, ¿verdad? Mira, apuntando dónde está Izuku con las espinas en su espalda. El héroe vio en la dirección como pudo ya que no podía moverse bien por obvias razones, y este vio como el niño que tenía púas se empezó a derretir convirtiéndose en lodo. Izuku. Ese fue un Totón. Kage Bunshin, o mejor dicho, elemento tierra. Clon de sombra. Esa técnica me permite crear un clon de tierra o lodo que uso para engañar mis oponentes y tú tuviste el honor de verla. El héroe no sabía qué hacer ya que fue inmovilizado rápidamente por un niño, no solo un niño sino uno que es capaz de matar a sus enemigos. Izuku. Veo que estás confundido pero tranquilo, ya no eres ninguna amenaza para mí, así que me iré pero antes. Izuku se acercó al héroe que estaba herido y vio como este estaba agonizando ya que había perdido mucha sangre, y este solo puso mano derecha en el pecho del héroe para que de esta se empezara a iluminar con un tono verdoso. Las heridas del héroe se empezaron a sanar pero no del todo pues Izuku dejó de curar. Izuku. Solo tómalo como una pizca de piedad. Izuku empezó a caminar para después desaparecer en un momento. Después de 35 minutos llegaron más héroes, policías y ambulancias ya que fueron informados de que un grupo de 4 héroes habían sido derrotados por un hombre toro y también un niño. Policía. Déjeme ver si entendí, dice que 3 héroes y un villano con apariencia de toro, fueron derrotados por un niño. Héroe. Sí, fue un niño con cabello negro y ojos del mismo color, además parece que sus ojos cambiara color rojo cuando activa su Kirk.
Los héroes y policías no podían creer lo que el héroe herido estaba diciendo, que un niño llegó de la nada mató al villano mitad toro y a tres de los cuatro héroes los derrotó fácilmente sin ningún problema. Policía 2. ¿Me podría decir si pudo ver el Kirk del niño? Para poner una orden búsqueda para ese niño. Héroe. No lo pude ver bien ya que se movía muy rápido, lo siento. Policía 2. Ya veo. Policía 1. Tendremos que mirar si hay alguna cámara por este sitio para ver el rostro del chico y avisar a los demás héroes. Voz. Entonces, ¿qué diablos están esperando? Una voz con un tono brusco y agresivo se escuchó y hizo que los policías se tensaran al reconocer esa voz agresiva y voltearon la mirada para ver al dueño de esa voz. Cuando vieron al dueño de esa voz, solo sudaron frío por saber cómo es la actitud del héroe de llamas. Endeavor. Acabo de hacer una pregunta. Policía 1. Héroe Endeavor. Vera, tenemos que tener una orden para pedir a los dueños que nos dejen mirar sus cámaras, con un tono algo asustado. Endeavor. Vaya estupidez, tendré que ir yo para convencer a los dueños, ahora vengo. Policía 1. Pero héroe Endeavor, tenemos un protocolo por seguir si hace eso. El policía no pudo terminar de hablar ya que Endeavor le lanzó una mirada de que si seguía hablando lo pagaría. Endeavor siguió su camino para hablar con los dueños de las cámaras, aunque si fuera por él solo los amenazaría con una mirada para que accedan sin ningún problema. Policía 2. Susurrando para él y su compañero, como este hombre es el héroe número 2 si da más miedo que un villano. Policía 1. Suspirando y susurrando, no lo sé, pero hay que reconocer que hace un buen trabajo cuando se trata de villanos, solo que no es muy bueno para hablar tranquilamente con las demás personas. Policía 2. Vaya tipo. Pero lo que ninguno de ellos sabían es que entre ellos un oficial tenía una mirada perdida para después reaccionar y volver a ser el mismo, y en un edificio algo cerca se encontraba un pelinegro viendo todo con tranquilidad. Mente de Izuku, así que su nombre es Endeavor y es el héroe número 2, tendré que mantenerlo vigilado, pero ahora tengo que lidiar con este tipo que está atrás de mí, solo veré hasta dónde me lleva todo esto. Cuando Izuku terminó de pensar, un dardo le dio directamente en el cuello para que este en unos segundos quedara inconsciente. Una persona se acercaría a Izuku para decir: voz, al señor Overaul le podría ser de utilidad. Bueno gente, espero que les haya gustado, me despido hasta la próxima o hasta que me den ganas de escribir otra vez xdgg, adiós.